La aplicación de la terapia floral es excelente para deportistas, porque al ser un producto totalmente natural, no tiene ninguna contraindicación, no tiene ninguna complicación con ningún efecto antidoping, no tiene ni siquiera como una sustancia energizante porque no tiene ningún químico, es solo vibración que potencia a la persona desde los aspectos mentales, emocionales, físicos, energéticos. Hay flores, por ejemplo, para el tema de la motivación, para el tema de tener un buen descanso y poder levantarse con energía y con vitalidad. Hay flores para poder superar el tema de los miedos, de los autosabotajes, los bloqueos, cuando nos abrumamos frente a situaciones complejas que creemos que no la vamos a poder manejar y nosotros mismos actuamos boicoteándonos. Hay flores que nos permiten conectarnos con esa capacidad innata, con lo mejor de uno para poder resolver las situaciones de forma rápida y muy inteligente. Hay otras flores que tienen que ver ya con cuestiones más físicas que nos potencian la vitalidad, que nos permiten coordinar la cabeza con el cuerpo, ¿no es cierto? Trabajando sobre la parte psicomotriz para tener un desempeño óptimo. Hay otras flores que son muy buenas también para recuperarnos de lesiones. En ese caso se puede aplicar ya tópicamente en un gel, ¿no es cierto? Entonces estas flores lo que nos hacen es que, por un lado, tratar el dolor producto del golpe, de la lesión, y también, por el otro lado, acelerar los procesos de curación, porque como trabajan a nivel energético para que los tejidos se energicen, por un lado permite curar más rápidamente la lesión y por el otro tratar el dolor de una forma inmediata y que vemos resultados en 1 o 2 días. De esta manera podemos tener un abordaje holístico completo desde la parte emocional, desde la motivación, desde la energía, el rendimiento, tanto físico como psicológico, y también trabajar aspectos físicos que sean necesarios tratar de una forma eficiente y natural.